Quizá el elemento fundamental de la pintura sea de siempre el color. Un color en sí no es nada, no puede provocar una emoción. En cambio, un color relacionado con otro puede realmente cambiar un estado de ánimo. Yo en mi caso trabajo siempre de modo muy instintivo. Trato de no tener ideas preconcebidas y dejar que sea el cuadro el que vaya indicando el camino que debe seguir. No se trata de expresar o de transmitir nada, más bien es provocar, ¿no? Y no, provocar no cualquier cosa, provocar una emoción. La pintura tiene, a diferencia de otras artes visuales, como elemento fundamental, la relación del cuerpo del creador con la obra creada. El cuadro no puede dejar de ser una huella de un cuerpo, ¿no? Por eso es tan importante en pintura la materia. Este acto de mancharse, de implicarse, de meter el cuerpo en el cuadro y el cuadro en el cuerpo es algo que la diferencia de otras disciplinas artísticas, ¿no? Dentro de las artes plásticas. Yo siempre he tenido la sensación de estar en deuda con otros artistas que me han dado tantas cosas. Y el hecho de pintar, el hecho de dedicarme a pintar es una manera de, entre otras cosas, de saldar esa deuda.